algo. Israel guardaba 7 fiestas. Y una de esas fiestas, dice, porque se aproximaba la Pascua, que estaban juntas, perdón, las fiestas que estaban juntas eran las fiestas de los panes sin levaduras, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias. Y estaban ahí, y dice que él sabía que si él hacía algo malo, si él mataba, alguien se podía levantar, o en nombre de la religión, o los religiosos decir, ah, a ver, él está cumpliendo los deseos de su corazón en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, está matando en el tiempo que debemos ser santos. Hoy en día los judíos, ¿qué hacen? Cuando se acerca la Pascua, no comen nada con levadura, porque suponen o presuponen que eso va a limpiar sus cuerpos de toda maldad, porque es un simbolismo que estaba escrito, mas ellos lo hacen con el poder de la religión. La religión es confusión, la religión es muerte, la vida es Cristo y la relación con Él. Y entonces dice que Herodes, astuto, tomó y dice, como dice la palabra, muchas veces los hijos de la oscuridad son más sagaces que los hijos de qué, de la luz. Hay un ejemplo, era sagaz. No, dice, no lo voy a matar ahora, porque supuestamente yo tengo que hacer todo como los panes sin levadura, vivir bajo la santidad. Hay muchas personas que tienen una apariencia de santidad, pero están tramando cosas adentro de sí, que tiene que ver con la destrucción, con la maldición, con sus más bajos instintos. Por eso usted tiene que despertar y ser una iglesia de revelación. Yo veo esta águila tan hermosa y uno dice, wow, qué águila poderosa. Tiene ojos. Usted sabe que el águila fue elegida por los grandes gobiernos, por las tribus y por todo. ¿Por qué? Porque sabían de la historia del águila. El águila tiene plumas que de repente no son tan lindas, pero esas plumas le sirven para volar tan alto como ella se propone. El pavo real, ¿usted lo conoce? ¿Cuántos pavos real conoce usted? Yo conozco varios, pero no le voy a contar los nombres. Tienen una cola, mire, así, llena de colores. Porque yo soy, porque yo camino, porque tengo, porque no sé, porque... ¿Pero sabe usted que el pavo real no vuela? Solo abre la cola y se queda ahí quieto. Hay gente que determinó ser cola como el pavo real y no ser águila, cabeza victoriosa, que se eleva, que se levanta, que ve lo que tiene que hacer y sabe muy bien de qué manera hacerlo. Una iglesia de revelación. Entonces dice que él quería marcarse que era santo. No, no lo voy a matar, lo voy a guardar ahí. Lo metió en el freezer de la cárcel. Yo por 17 años trabajo con el ministerio carcelario y sé lo que es estar en una cárcel. Me he quedado a vivir y muchos de los chicos se reían, ¿por qué usted sale cuando hace mío? A las 7 de la mañana toca la puerta, se abre y todos salen, así se ponen y empiezan 1, 2, 3, 4, 5, y yo terminaba 23 y se mataban de la risa. Y bueno, porque yo tenía que hacer todo lo que hacían ellos adentro, porque si no, no era creíble el evangelio que yo les iba a predicar. Dice, pero usted anda buscando. Y el director me decía, mire, yo no entiendo a usted, porque usted anda buscando. Dígame, licenciado, me decía. Yo le decía, licenciado, ¿por qué usted se queda? Y le tenía que explicar, porque no entendía. Pero el juez me firmó y tengo el papel donde dice, sí, autorizamos a fulano de tal a estar tantos días y bla, bla, bla. Ahí estaba mi papel, ahí estaba mi entrada. Y él estaba en una cárcel, y es terrible estar en una cárcel. ¿Sabe que la persona que entra en cárcel no entra solo ella, entra con toda su familia? Te despoja, te enferma, te destruye. Yo a veces veía a la gente que hacía fila allá en la rotonda, esperando la costera para ir a Jesucristo a las 4 de la mañana. Yo iba cómodo porque a mí me llevaban más tarde, pero veía esas mamás, esos niños, qué doloroso. Y Pedro estaba en medio del dolor. Pedro estaba en su peor momento. Pedro, el hombre de la revelación, había caído en las manos más bajas, en el que quería muerte y se alimentaba con la venganza de la muerte. Y estaba en ese lugar, mas dice que la iglesia, en lugar de llorarlo,
En lugar de decir, bueno, se nos escapó de la mano. En lugar de decir, bueno, esto no lo puedo llevar. No, porque esto no es para mí, esta carga, no, no, no. Dice que la iglesia venía, doblaba las rodillas e intercedía, así oración por él. Una iglesia de revelación es una iglesia que intercede. Es una iglesia que levanta un vallado. Es una iglesia que levanta, usa las armas espirituales que son poderosas en Dios. Amén. Y oraba. ¿Usted cree que Dios no es capaz de oír el clamor de una iglesia junta? Ellos estaban unidos en oración, clamando. ¿Y qué aconteció? Envió a su ángel. Y dice que cuando le envía al ángel, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Porque cuando usted pasa pruebas, situaciones adversas, te genera miedo. El miedo te genera, por ahí hay personas que no las deja dormir, a otras que parece que les baja las defensas y anda así sin gana, camina arrastrando los pies. Usted debe haber pasado ya alguna vez más de una de estas situaciones. Ante la traición, ante los que te defraudan, ante los que te quieren ver caído. ¿Sabe cuántas veces me quisieron ver caído? Pero yo me paraba firme, me arrodillaba bien y agarraba y decía, ¿a mí? Si mi padre quiere, me vas a derribar. Y Pedro estaba encerrado y la iglesia estaba encerrada. La iglesia en búsqueda total y Pedro en santidad. Mas dice que vino el ángel y número uno, ¿qué hizo? Lo despertó, ¿verdad? Pedro, despierta. Revelación, despierta. No dejes que te duerman. Una de las características de la pitón, que es una serpiente, es que duerme a su presa. En el campo argentino, en Santiago, en el norte, en el noroeste, en el noreste, dice que hasta hay, existe una que le llaman allá vulgarmente la lampalagua. No sé si usted escuchó. Que hasta se comen los chivitos. Dice que llegaron casos y cuenta la gente. Esto no está ni refrendado ni científicamente ni nada, pero yo cuento lo que se cuenta de tradición en tradición. Que cuando hay una mamá que está amamantando a un niño, es capaz, dice esa serpiente, aún de prenderse y dormir a la madre y alimentarse y nutrirse. Es terrible. Y dice que encontraron serpientes aún con pequeños bebés. Te duerme, iglesia de revelación. No dejes que te duerma. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo durmió, pero el ángel vino. El ángel lo despertó. El ángel le ordenó: levántate, ciñete, átate, encamínate. Le dijo. A veces andamos sueltos, no nos ceñimos, no nos ponemos el escudo de la fe donde tiene que ir. A veces hay escudos de la fe que están tirados lejos y uno pretende ir y mostrando el pecho. No, el escudo ha sido creado para apagar los dardos encendidos del diablo. Entonces dice que se levantó, se calzó. Se ató bien su calzado. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo? El ángel le dice, envuélvete en tu manto. Escuche bien esto. Y sígueme. No le dijo, salí nomás con la cabeza así. Ándate así nomás. No. Protégete. Guárdate. Asegúrate que tu manto esté de tu lado. Envuélvete con tu manto y sígueme. Aleluya. ¿Cuál es tu manto, iglesia de revelación? ¿Sigues con tu manto? Sí, tu manto. Dice que le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hay personas que usted le pregunta, ¿quién es tu papá espiritual o tu madre espiritual? ¿O en qué congregación está? No saben decirte. Vino a nuestra congregación un profeta a decirme, sí, vengo de Costa Rica, por eso yo digo, señora, yo voy a ser un hombre de revelación. Amén. No me supo decir quién eran sus padres espirituales. No me supo decir quién.
Entonces le dije, lo bendigo. El Señor lo bendiga. Lo bendigo. Yo voy a seguir mi camino. Usted siga el suyo. Yo sé quién, cuál es mi manto. Yo sé quién tiene una mano sobre esta cabezota. Amén. Vino una mujer y me dijo, yo quiero trabajar en el ministerio carcelario porque yo, perdón, tengo muchas cosas que sé que usted necesita. Gracias, hermana. Qué bendición. Yo sabía que era una mujer que tenía bienes materiales. Era una mujer tan pobre que lo único que tenía era dinero. Cuando le dije, bueno, hermana, pero me gustaría hablar con su pastor para agradecerle, ¿no es cierto?, que pueda enviarla a usted a estar conmigo y para conocerlo también, porque nos gusta conocer a los siervos de Dios. Y me dijo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y yo le dije, sí, mi hermana, el mío también. Pero sobre mi cabeza hay un hombre y una mujer de Dios que me bendicen, me envían, claman por mí, interceden por mi vida, me dejan una enseñanza y creen en mi madurez espiritual para permitirme caminar por este tiempo con ellos. Yo le pido disculpas, hermano, pero yo no puedo tener una persona así aquí. ¿Cuál es tu manto? Mi manto está allá en la soga colgado, ya vengo, ya lo traigo. No, mi manto era fulano y el otro no me acuerdo bien cómo se llama. Mi manto sí es cierto, es el espíritu de poder. Pero acá en la tierra, ¿usted vio? Las niñas danzan con los mantos. ¿Usted vio? Se profetiza con un manto. Es un objeto, no tiene poder en sí. Es un símbolo del poder y de la autoridad. Un manto significa protección. Mire, acá hay un manto cubriéndonos. Es el techo. Es un techo. Es una cobertura. Es una protección. ¿Para qué usted cubre a su niño? Cuando el niño, el hombre duerme, las defensas se bajan y hace frío y se enferma si no lo tapa. Si no, usted lo encuentra todo encorvadito. Usted necesita estar cubierto para que usted repose quietamente, para que usted salga a hacer lo que debe hacer, para que el sol del mediodía no le carcoma la cabeza, para que en medio del frío de la noche usted no esté muriendo de frío. Todo eso es un manto. Jesucristo caminaba con un manto. Era un Raboni, era un maestro de los maestros. Jesucristo se encaminaba y cubría a sus discípulos. Iba y oraba y establecía. No voy a decir algo que sea cierto, pero yo escuché una vez hablar a un rabino que decía, ¿vio cuando se levanta la niña? Cuando dice Talita Kumi, dice que iba con su talit. Los historiadores que hablan de Jesús, que caminaba con un manto, con un talí, y dice que ahí ella, él dijo, niña, a ti te digo, y con este talí te cubro y te levanto. Por eso es talita como ellos le explicaban algo así. Y yo decía, gracias Señor, al margen de todo eso, ¿cuál es mi manto? ¿Es tu espíritu de poder? ¿Es vivir bajo el poder de una iglesia de revelación? ¿Es saber que alguien camina a mi lado también aquí en la tierra? Y que tengo una paternidad suficiente para guardarme mientras yo ejecuto tu llamado y tu obra. Y dice que caminó y siguió con el ángel. La Biblia habla y dice que el ángel de la iglesia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y otros capítulos, habla y nos dice de la iglesia, que me encanta la historia de la iglesia de Filadelfia. Ve y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y dile, el ángel de la iglesia es tu pastor. Él es el ángel que te despierta, que te enseña, que te pone de pie, que te ata tu calzado, que te encamina, que te saca lo que se junta durante estabas durmiendo ahí en los ojos, que te prepara y que te dice, vamos, sígueme. Y dice que salieron a la calle. Y entonces sí, envuelto en el manto y caminando con el ángel, pudo pasar la primera y la segunda guardia, porque estaba muy custodiado. Ojo, usted está muy custodiada, usted está muy custodiado. Hay alguien que quiere ser tu custodia, pero en el nombre poderoso de Jesús. No habrá Herodes que se interponga en tu propósito. Y
camine junto a su pastor, camine al lado, sea discipulado. ¿Sabe qué? ¿Por qué decimos también discipulado? Yo digo esto, discipulado es porque camino al lado de mi mentor, de mi maestro aquí en la tierra. Jesucristo era hombre, nació de un vientre materno, por eso se llamaba el Hijo del Hombre, y caminaba discipulando. Yo necesito un hombre y una mujer que me discipule, que me enseñe. No he nacido sabiendo. Y una iglesia de revelación se basa en eso, en caminar a la par de alguien y reconocerlo. ¿Sabe que una vez me dijo una persona? Ah, porque yo tengo unción. Yo dije, gloria, aleluya. Necesitamos hombres y mujeres de unción. Ojo. Porque cuando yo camino y cuando caen todos y esa es la unción. Ah, no, perdón, para mí unción es otra cosa. Obedecer. Permanecer. Honrar. Amar. Respetar. Y enseñarle a nuestra gente a que esté de pie el mayor tiempo posible. Y que no deje que la duerman fácilmente. Yo quiero esa unción, Señor. Aleluya. Yo no quiero una unción pasajera. Yo quiero esa revelación, mi Dios. Yo no quiero un modelo humano. Yo quiero tu poder. Y es cierto que Juan dice, ante tanta gloria, caí como muerto. Usted puede caer como muerto bajo la influencia del poder del Espíritu y de la unción. Pero mayor unción es esta, de caminar, de levantarte, de despertarte, de librarte de todas las cargas que no te dejan ganar esta batalla, esta carrera de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Amados, que el Señor pueda guiarnos. Que el Espíritu pueda ayudarnos. Que Yeshua HaMashiach esté sobre nosotros. Amén. Y que usted pueda entender los secretos y misterios por los cuales el Señor está despertando su iglesia en este tiempo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Voy a pedir a la pastora Joana si podemos adorar un poquito. Aprendí algo. Trataba de hacer las cosas por mí mismo y creía que mi fuerza era suficiente. Hoy tengo todo por miseria. Eso no sirve. Los títulos y los nombramientos y todas las cosas que uno pudo haber logrado. Yo fui a la facultad. Pero nada de eso me movió. De la manera en que me movió el Espíritu de Dios, su poder y su gracia. Pero hay algo a lo que me aferré en este tiempo. A la cruz. Poder de su gloria. La cruz es un emblema. La cruz es un monumento como no hay otro. Me recuerda que siempre estuvo conmigo. En mis desiertos, en mis encarcelamientos. En los días que Herodes quería cortar mi cabeza. Yo miraba la cruz. Años y tuve un sueño. Soñé la cruz de Jesús. No sabía lo que era. Y soñé que miré para arriba y cayó una gota de su sangre sobre mí. Nunca más que ahora me acuerdo de ese sueño. Porque Él me amó con mis pecados, me amó con mis rebeldías. Me amó con mis rebeliones y su cruz hasta el día de hoy todavía me espera para tener momentos de intimidad con Él. Oh, tu cruz, el recuerdo constante que siempre estarás conmigo. Aleluya. Me amaste, Señor.
Siempre estamos pensando.
Te agradezco, Señor, porque me rescataste y me diste vida y vida en abundancia. En el nombre poderoso de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Damos un aplauso al Espíritu. Reconocen una palabra o a un ministerio, se quedaron ahí. Hay países donde se reconoce al apóstol. Nosotros tenemos, yo tengo mis padres espirituales que fueron reconocidos aún en la misma legislatura de una nación poderosa como apóstoles. Oramos para que nuestra nación también sea así. Pero reconoce los títulos de reverendo y de pastor legalmente. Es por eso que nosotros tenemos un reconocimiento pastoral sobre la vida, de acuerdo a las leyes, del apóstol Ramón Dionisio, y está escrito y registrado aquí, como las leyes lo piden y lo establecen. Amén. Y dice así: Red Apostólica Internacional y Discipulado, Evangelismo y Misiones. La Red Apostólica Internacional ID, dentro de sus atribuciones legales, certifica que el pastor Ramón Dionisio Guerrero, DNI 22814-865, tiene todos sus derechos eclesiásticos garantizados para el libre ejercicio de sus funciones ministeriales bajo el amplio amparo legal de los estatutos de esta institución. Río de Janeiro, 30 de octubre del año 2018. Firma el doctor Milton José Amancio, coordinador internacional. El doctor Walter Reynoso, coordinador en Argentina. Le voy a pedirle al apóstol que pueda pasar para recibir este humilde reconocimiento de su trabajo pastoral y su legalidad como pastor aquí en la tierra. Amén. Pero le damos un fuerte aplauso. Red Apostólica Internacional y reconocimiento, y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Apóstol Ramón Dionisio Guerrero, por su entrega y cuidado del reino de Dios y su justicia, y su apostolado genuino, fundador y sustentador de ministerios. Rafael Castillo, Buenos Aires, enero del 2019, gestora Red Apostólica Internacional ID. Apóstol Walter Reynoso Rey,
no sé, el representante legal en Argentina. Este es el reconocimiento apostólico de nuestro apóstol Ramón Guerrero. ¡Gloria! Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más se va a quedar apóstol? Vamos a pedir a la sierva de Dios, a la pastora María. Ahí está. Mire, yo voy a decir una palabra sobre la pastora. No la conozco. Hoy la conocí. Pero hay un gran llamamiento en su vida. Amén. En sus espaldas. Y hay una gran preocupación por todo esto. Yo defiendo mucho a la mujer a causa de que fue muy golpeada, atribulada por muchos hombres en la iglesia. Que se calle, no puede haber pastora, donde dice la Biblia que tiene que ser. No. Nosotros reconocemos el ministerio de la mujer. Reconocemos el pastorado en la mujer porque escrito está. El apóstol tiene en sus manos un certificado que habla la palabra de Dios, el libro de Efesios, y dice que él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, dice que evangelistas, a otros pastores y maestros para edificación de la obra. Yo creo que usted tiene todos los atributos legales hoy, usted tendrá para poder llamarse pastor. Amén. Y para que usted no tenga temor de quien quiera venir a juzgar lo que Dios está haciendo con usted y con el ministerio que da. Pero estoy orando mucho porque el Señor me ha revelado en usted un ministerio profético. Aleluya. Y yo sé que en estos días vamos a volver a reunirnos para reconocer el ministerio profético sobre su vida. Y ya caminará en esta tierra como la profeta María. En el nombre de Jesús. Estamos orando por esto en este tiempo. Y yo sé que así va a ser, pastor. La bendigo y dice así. La Red Apostólica Internacional y dentro de sus atribuciones legales certifica que la pastora María Ernestina Siles Molina, DNI 24497972, tiene todos sus derechos eclesiásticos garantizados para el libre ejercicio de sus funciones ministeriales bajo el amplio amparo legal de los estatutos de esta institución. Río de Janeiro, 30 de octubre del año 2018. Amén. Amén. Así que su pastora es una pastora. Voy a pedir a la pastora Joana Micaela Guerrero. Pastora, acá por favor. Mire, hay muchos que dicen, porque yo tengo un problema severo con la gente que dice, ustedes respaldan a jóvenes como pastores, a mujeres como pastoras. Y yo le digo a esos hombres, vengan y hagan todo lo que ellos hacen. Y después hablen. Como no había hombres, tengo que buscar mujeres. Como no había hombres grandes, tengo que buscar jóvenes. Y hoy reconocemos en plena juventud su llamamiento pastoral y su ministerio. La Red Apostólica Internacional, dentro de sus atribuciones legales, certifica que la pastora Joana Micaela Guerrero, DNI 39-101873, tiene todos sus derechos eclesiásticos garantizados para el libre ejercicio de sus funciones ministeriales bajo el amplio amparo legal de los estatutos de esta institución. Pastora, en el nombre de Jesús, continúe con su ministerio y avanzando a gran escala. Amén. Pedimos al pastor Miguel Ángel Siles. A Miguel Alejandro. Bueno, ahí hay un error y va a tener que corregir. Me parece que... bueno. Miguel Ángel. Bueno, todo lo mismo. Y está reconocido como un pastor. Yo no sé sus funciones, tal vez como un pastor de jóvenes, tal vez como un pastor de alabanza, no sé, pero para todo lo que usted tenga que hacer, tiene la legalidad como pastor en el nombre de Jesús. Amén.
pedir a la pastora Mariana Gabriela Maldonado. No sé el área donde usted se desarrolle y se desempeñe, pero así como el pastor Siles y la pastora Joana, creemos en el testimonio dado por el apóstol y sabemos que lo que el apóstol dice es palabra. Y entonces tenemos un reconocimiento legal para usted también, con todo lo que está conforme a los estatutos y lo que la ley pide, para que usted pueda ejercer naturalmente su pastorado, pastora. La bendecimos. Vamos a llamar al pastor Ernesto Rafael Vázquez, aquí presente. Pastor, tampoco sé muy bien el área y el lugar donde ustedes están trabajando, pero sí sé que hay una palabra de poder sobre su vida y sobre su cabeza, y hay un reconocimiento ya terrenal. Por lo tanto, es necesario que usted tenga este instrumento para poder no mostrar, sino para que todos sepan su legalidad y que usted está realmente respaldado en el nombre poderoso de Jesús. Le bendecimos y declaramos para usted toda bendición en su ministerio y en su llamamiento santo, en el nombre de Jesús. Que son también para el bolsillo, donde ellos llevarán a donde vayan. No las tengo en este momento, el sábado me las van a enviar. Me las iban a enviar ayer, pero hubo un problema. Así que bueno, tenemos que arreglar entonces el nombre del pastor Miguel Ángel por Miguel Alejandro. Vamos, si me voy a acordar. Y entonces vamos a orar ahora, y seguramente que yo voy a estar reunido con el apóstol, con la pastora, y vamos a hacerles llegar también las credenciales para que ustedes puedan tener. Amén. Vamos a orar. Que usted me acompañe a orar. Amén. Amén. Yeah.
descubrir la vida de Dios.